Me gustaría invitarles a abrir la Biblia, la palabra del Señor, en el libro de la primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses. Vamos a leer y con la gracia del Señor predicar todo el primer capítulo de esta carta. Primera Tesalonicenses capítulo 1, del verso 1 al verso 10. El tema de nuestra predicación en esta mañana será cuatro marcas de una iglesia madura. Cuatro marcas de una iglesia madura. Primera Tesalonicenses capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 10. Así escribió el apóstol Pablo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Vamos a orar al Señor una vez más. Padre, te doy gracias por la oportunidad de estar aquí con mis hermanos en la fe, una iglesia sana, una iglesia tuya, y poder predicar el Santo Evangelio. Es un placer, es un privilegio, Padre. Te doy gracias porque España tiene la Biblia en su propio idioma, Señor. Tú has bendecido a esta tierra a través de tener la Biblia en su propio idioma. Y te pido, Padre, que tú puedas ayudarme en la predicación, que yo pueda predicar con fidelidad y pasión, que tú puedas abrir nuestros ojos y nuestros corazones para comprender la grandeza de tu palabra. Así que te pido en nombre de Jesucristo. Amén. Cuatro marcas de una iglesia madura. Yo creo que como iglesia del Señor nosotros necesitamos pensar un poquito sobre qué esperamos del futuro de nuestra iglesia. Yo creo que una pregunta que tenemos que hacer importante, y en especial como iglesia local, es qué esperamos del futuro de nuestra iglesia. Tenemos como creyentes que desear que el Señor haga algo nuevo, maravilloso en nuestro medio y en medio de nuestra ciudad, a través de nosotros. Tenemos como iglesia del Señor que tener deseos sobre la manera graciosa, llena de gracia y de misericordia, que Dios puede obrar por medio de nosotros, en esta ciudad, en este pueblo. Tenemos que tener deseos sobre el futuro de nuestra iglesia local. Yo creo que la estagnación espiritual, tanto eclesiástica como personal, no es el deseo del Señor para nuestras vidas, como creyentes y como iglesia. Por esto necesitamos siempre y debemos crecer, progresar y madurar en nuestra caminada cristiana. Yo tengo que mirar hacia mi pasado y me ver como un marido mejor, como un hijo mejor, como un empleado mejor,
como un cristiano mejor, como un pastor mejor que yo fui hace 10 años o 5 años. Porque tenemos que crecer, tenemos que madurar en la fe. Por esto, mis hermanos, el objetivo de nuestra exposición en esta mañana será conducirnos en un análisis sincera del actual estatus de nuestra propia vida espiritual para que podamos corregir los errores que tenemos hecho y así vivir la plenitud de la vida que nuestro Cristo nos ha regalado. Para esto necesitamos comprender un poco el contexto de la carta de Primera Tesalonicenses y la manera en especial como Pablo habla en este primer capítulo. De acuerdo con el libro histórico de Hechos de los Apóstoles, la iglesia de Tesalónica surge en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Esta iglesia empieza cuando, en la segunda viaje misionera de Pablo, junto con su equipo misionero Silvano y Timoteo, ellos fundaron la iglesia de Tesalónica. En Hechos capítulo 17, habla que Pablo tuvo la oportunidad de predicar en una sinagoga por 3 sábados seguidos. Y en el texto de Hechos 17:3 habla que Pablo, al predicar, ¿qué hacía? Él había, como está escrito, declarado y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Este fue el corazón de la predicación de Pablo 3 sábados en una sinagoga judía de una ciudad griega llamada Tesalónica. Y Dios hizo cosas maravillosas. Dios, el soberano Señor de la iglesia, hizo con que allí empezase una iglesia que sería madura, fuerte, misionera, y empezase con una predicación en 3 sábados en una sinagoga judía de una ciudad griega llamada Tesalónica. Pero como fruto de estas predicaciones, un gran número de personas, está escrito en Hechos 17, en especial de griegos, gentiles, se convirtieron a Cristo y a su evangelio. Pero mis hermanos, el mismo Lucas, narrando en Hechos, habla que los judíos no creyentes empezaron a tener celos de los hermanos griegos creyentes y se empezó en aquella ciudad una persecución. Y el texto habla que en tan solo 3 semanas, Pablo, Silvano y Timoteo han tenido que huir de madrugada de la ciudad a causa de la persecución. Entonces la iglesia de Tesalónica es una iglesia fundada en 3 semanas. Con la predicación de Pablo, Silvano y Timoteo, y al revés de la mayoría de las iglesias del Nuevo Testamento, la iglesia de Tesalónica no tuvo la presencia apostólica por un tiempo considerable, tan solo 3 semanas, y ellos han tenido que huir. Por esto yo estoy de acuerdo que Primera Tesalonicenses es uno de los primeros escritos de Pablo, y Pablo habla a esta iglesia exactamente por no haber podido tener una comunión más estrecha con estos hermanos. Pero lo que me llama la atención es que, aunque fuera una iglesia demasiadamente joven, la iglesia de Tesalónica es una de las iglesias del Nuevo Testamento con más madurez. Cuando leemos las cartas de Pablo a los tesalonicenses, percibimos que, a pesar de la edad, de la juventud de la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica era una iglesia madura. Y yo creo que este primer capítulo presenta nos algunas marcas que las encontraremos en especial a partir del verso 4. Pero yo creo que tenemos que comprender los 3 primeros versos, pues son los contextos, el contexto más cercano del pasaje. El primer verso, si podéis abrir vuestra Biblia, el primer verso de Primera Tesalonicenses es una salutación. Es algo muy común en las cartas de Pablo. Esto es claro porque hoy firmamos una carta al final. La verdad es que no firmamos más nada. Pero cuando escribíamos cartas, firmábamos en el final. Pero las cartas del Nuevo Testamento eran como si fuera un rollo. ¿Es esto en castellano? Un rollo. Entonces, no tenía como ver quién estaba escribiendo abajo. Tenía que hablar al principio. Por esto, todas las cartas del Nuevo Testamento empiezan
con una salutación. Y la salutación es Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. La salutación es una salutación muy común en las cartas de Pablo, donde él ruega a Dios la gracia y la paz del Padre y del Hijo sobre la iglesia de Tesalónica. Y en el verso 2, que es de hecho el párrafo de nuestra meditación, de nuestra predicación, empieza con la expresión, damos siempre gracias a Dios. Es común también en las cartas de Pablo, después de la salutación, tener un momento de acción de gracias. Y nuestro texto que hablará de las marcas de la iglesia está en este párrafo de acción de gracias. Pablo está dando gracias a Dios por algo. Y es interesante que existen tres verbos que están en el gerundio que se relacionan con esta frase, damos siempre gracias a Dios. O sea, Pablo dar gracias a Dios siempre de tres maneras o por tres cosas. La primera es haciendo memoria. Este es el primer verbo que cambia, que se relaciona con la expresión damos siempre gracias. Primeramente, haciendo memoria de vosotros en nuestras, ¿qué hermanos? Oraciones. La idea es que Pablo nombraba no solo la iglesia, pero algunos hermanos de esta iglesia, él nombraba y se recordaba y hacía memoria de ellos en sus oraciones, dándole gracias a Dios por la vida de estos hermanos. Esa es la primera cosa que tenemos aquí. La segunda, acordándonos, es el segundo gerundio, sin cesar delante de Dios y Padre, de Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo da gracias por la vida de la iglesia, cómo estos hermanos son, y son tres cosas que son dichas aquí. Primeramente, estos hermanos consiguen hacer algo muy bueno, que hacer con que la fe, que para muchos es algo subjetivo, es algo que no podemos poner las manos, se viene a hacer obra, algo concreto, algo que podemos ver, que podemos tocar. O sea, Pablo da gracias porque la fe de estos hermanos es una fe activa, es una fe que de hecho puede ser percibida en obras, como habla, por ejemplo, Santiago en su carta. La segunda cosa es que el trabajo de estos hermanos es fruto del amor que ellos nutren en sus corazones. O sea, el amor, que es otro tema de nuestra generación muy subjetivo, para estos hermanos no lo era. El amor de estos hermanos no era una voz de palabra. Yo te quiero, pero no hago nada por ti. No, estos hermanos amaban al punto que trabajaban y su trabajo era fruto de este amor. Y la última cosa, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estos hermanos vivían en un contexto de persecución, pero aún así tenían la esperanza en Cristo, que es el Rey por encima de todo caos. Y ellos seguían creyendo en Cristo. El tercer gerundio, que de hecho será lo que nos conducirá hasta el final de la predicación, encontramos en el verso 4. ¿Por qué? Conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. El verbo conocer aquí, aunque en castellano no esté en este tiempo verbal, la idea que es en griego sí que lo está. Entonces Pablo da gracias, haciendo memoria, recordando, ¿y ahora qué? Porque conozco. Conocemos, hermanos amados de Dios, que vuestra elección. Es muy interesante porque el tema de la elección es siempre algo muy que tenemos cuidado, que me parece muy personal, muy privado. Y Pablo habla, pues, hermanos, yo conozco, yo tengo convicción de vuestra elección. Yo puedo tener certeza que esta iglesia es una iglesia elegida
Y Pablo empieza a hablar el por qué él tiene esta convicción, por qué él conoce. Y ahí, mis hermanos, yo entiendo que empieza estas cuatro marcas de una iglesia verdadera, de una iglesia madura, perdonadme. La primera marca es que una iglesia madura es una iglesia que ha recibido el Evangelio. Una iglesia madura es una iglesia que ha recibido el Evangelio. Verso 5. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La primera marca de una iglesia madura es que una iglesia madura recibe el Evangelio y lo recibe no solo como palabras, no solo como una argumentación lógica, no solo como un discurso religioso, sino más bien como el poder de Dios que cambia vidas, que transforma vidas, que transforma iglesias, corazones. Mis hermanos, el Evangelio está en el centro de la vida de la iglesia. No vamos a ser nunca una iglesia madura si el centro de nuestra fe no está anclado en el Evangelio de Jesucristo. Pero es un Evangelio que nos ha llegado no solo en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo. Y ahora me recuerdo de las palabras de los reformadores que siempre pusieron el Espíritu y la Palabra trabajando en unidad para la aplicación del Evangelio en la vida del pueblo. O sea, mis hermanos, tenemos que comprender que el Evangelio no es tan solo un discurso que has oído una vez en tu vida. El Evangelio no es tan solo algo que en nuestra cultura cristianizada todos nosotros de alguna manera ya hemos tenido un contacto con esta palabra que se llama Evangelio, pero el Evangelio que es el centro de nuestra fe es un Evangelio que es predicado en el poder de Dios, en el poder del Espíritu de Dios, que cambia vidas, que hace algo nuevo, que hace maravillas. Este Evangelio que es el poder de Dios para la transformación de todos aquellos que creen en Cristo. Aunque sea locura para unos, aunque sea escándalo para otros, este Evangelio es el poder de Dios que cambia vidas, que transforma vidas. Y la primera marca de una iglesia madura es que una iglesia madura es una iglesia que ha recibido el Evangelio. Y tenemos algunas implicaciones de este primer punto aquí. Y la primera cosa que pienso es que es el Evangelio para ti. Tenemos que tener claridad en nuestra mente y responder con convicción la pregunta, ¿qué es el Evangelio para mí? El Evangelio para mí es algo que yo he oído toda mi vida, porque mis padres son de una iglesia y yo voy a la iglesia desde mi niñez y por esto yo sé que el Evangelio es esto. O Evangelio es algo que yo sé que es tan solo porque mis padres son, o porque mi pastor es, o porque la iglesia que yo voy es. No, ¿qué es el Evangelio para ti personalmente? ¿El Evangelio es tan solo un discurso lógico o es el poder de Dios que transforma tu vida, que cambia tu historia, que hace nuevo cosas viejas en nuestra vida? ¿Qué es el Evangelio para ti? Una de las maneras prácticas de percibir si de hecho somos cristianos verdaderos es comprobar la manera como reaccionamos ante la predicación del Evangelio. ¿Cómo recibimos el Evangelio? La palabra, los verdaderos cristianos reciben el Evangelio como la palabra del mismísimo Dios. Ellos se gozan, se alegran ante tan gran salvación al mismo tiempo que lloran por sus pecados y por comprender su incapacidad. Para ellos el Evangelio no es tan solo un antiguo discurso, sino el poder siempre nuevo de su Señor. El Evangelio no es un antiguo discurso que nada tiene que ver con nuestra generación. El Evangelio es el poder siempre nuevo del Señor que conduce la iglesia por los siglos hasta la vuelta de nuestro Señor.
El Evangelio es donde tenemos que estar firmes, anclados, esperando que vuelva, sí, nuestro Señor. La primera marca de una iglesia madura es que una iglesia madura es una iglesia que ha recibido el Evangelio. La segunda marca es que una iglesia madura es una iglesia que es un testigo vivo del Evangelio. Una iglesia madura es una iglesia que es un testigo vivo del Evangelio. Y en la continuación encontramos el verso 6. Y vosotros vinisteis a ser, ¿qué, mis hermanos? Imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Mis hermanos, estos hermanos fueron un testigo vivo del Evangelio, y una iglesia madura es una iglesia que recibe el Evangelio, pero pone este Evangelio en la vida, en la práctica. El Evangelio no es una palabra solo en nuestra vida. El Evangelio es encarnado en nuestra historia y vivimos este Evangelio día tras día. Notamos aquí que el Evangelio que había llegado en Tesalónica, en palabra y poder, también había operado en los corazones de aquellos hermanos al punto de cambiar sus vidas. El texto habla, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Aprendemos aquí que la comprobación de la operación del Evangelio en la vida de una persona será siempre la imitación a Cristo. La comprobación práctica de que este Evangelio fue recibido con poder y no solo en palabras será la imitación a Cristo. Yo tengo que ser más como Cristo es y menos como yo era y como yo soy por naturaleza. Es más de Cristo y menos de mí. Vinisteis a ser nuestros imitadores y del Señor. Y es muy interesante que el texto habla que la manera como estos hermanos imitaban a Cristo, seguían el ejemplo de Cristo, puede ser evidenciado por el hecho de que ellos recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Mis hermanos, Pablo, Silvano y Timoteo huyeron de la ciudad, pero los hermanos se quedaron allí. Ellos sufrieron. Ellos perdieron sus empleos. Ellos tenían problemas de montón, pero ellos recibieron la palabra con gozo en el corazón, en medio de la tribulación, porque amaban a Cristo, seguían a Cristo y eran un testigo vivo de este Cristo en medio de una ciudad idólatra, una ciudad alejada del Señor, y ellos estaban allí en el corazón de esta ciudad, adorando a Dios, imitando a Cristo y gozándose en su sufrimiento. Una iglesia madura es una iglesia que firma, que ancla su vida en nuestra identidad como cristianos y no en circunstancias exteriores. Las cosas cambian, gobiernos caen, persecución viene y va, pero nosotros estamos anclados en nuestro Señor Jesucristo. Y en Él, y solo en Él, vamos a madurar. No existe otra manera de madurar en la fe, sino sea firmados en la palabra de Cristo, en este Cristo que es el centro de nuestra fe. Esta iglesia es una iglesia, mis hermanos, que es un testigo vivo del Evangelio, de tal manera, el verso 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Esta iglesia era un testigo vivo del Evangelio, no solo para Tesalónica, no solo para los pueblos cercanos de Tesalónica, pero el texto habla de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Una iglesia madura es una iglesia que es un testigo vivo del Evangelio, no solo para los cercanos, pero también para aquellos que están lejos de nosotros. Tenemos que vivir lo que decimos creer. Debemos encarnar las palabras que cantamos, predicamos, oramos.
para que las personas puedan ver Cristo en nosotros y así se acercar a Él con gozo y con alegría en sus corazones. Las implicaciones de esta segunda marca. Una iglesia madura es una iglesia que es un testigo vivo del Evangelio. Algunas implicaciones. Primeramente, necesitamos evidenciar la fe que profesamos en Cristo a través de una vida de imitación a Cristo. Necesitamos evidenciar la fe que profesamos en Cristo a través de una vida de imitación a Cristo. Mis hermanos, yo digo que esto puede que sea el gran problema de la iglesia. La fe que profesamos muchísimas veces está lejos de la vida que vivimos. Y es este hueco que hace con que personas no quieran oírnos. Necesitamos evidenciar la fe que profesamos en una vida de imitación a Cristo. Nuestro testimonio debe ser continuo. Esta es la segunda implicación. Aún en medio de las tribulaciones, nuestra fe no puede depender de situaciones externas, sino de nuestra identidad interna. Nosotros no podemos cambiar nuestra espiritualidad si las cosas están buenas o si las cosas están malas. No. Nosotros tenemos que tener una vida de continuidad, de constancia en el Señor. Si las cosas van bien o si las cosas no van tan bien, estamos firmes en el Señor. Y debemos tener en nuestra vida un testimonio vivo de esto. Debemos ser ejemplos de fe y perseverancia para otras personas. Al mirar nuestro proceder, las personas deben percibir el trabajar del Señor en nuestras vidas. No es nosotros mismos. Es el Señor en nosotros. Es Cristo en mí que debe ser percibido, mirado y glorificado. La gloria no pertenece a la iglesia. La gloria pertenece al Señor de la iglesia. Al Señor de la iglesia. Pero tenemos que ser un espejo de esta gloria en este mundo. Entonces, la segunda marca es que una iglesia madura es una iglesia que es un testigo vivo del Evangelio. La tercera marca es que una iglesia madura es una iglesia que es proclamadora del Evangelio. Una iglesia madura es una iglesia que es proclamadora del Evangelio. El verso de número 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que ha también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Los hermanos de Tesalónica eran propagadores, predicadores del Evangelio. El Evangelio que ellos recibieron con poder y palabra ha cambiado sus vidas y ahora ellos van, ellos son enviados. Ellos proclaman la gloria de Cristo en pueblos cercanos, en pueblos lejanos, porque una iglesia madura es una iglesia misionera, una iglesia evangelizadora. Tenemos que ser una iglesia que proclama las virtudes de Cristo. La dinámica evangelizadora y misionera de la iglesia de Tesalónica era tan fuerte, y esto me llama muchísimo la atención. El texto habla que no solo Macedonia y Acaya, que ya eran ciudades lejanas, pero lejanas en el sentido de unos cientos de kilómetros. Pero el texto va un poquitín más allá, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, yo creo que es una manera de hablar de Pablo aquí, pero que era algo que se extendió de una manera maravillosa, se ha extendido el Evangelio a través de vosotros, de modo que, esta frase para mí es preciosa, maravillosa e increíble, porque el texto habla de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada sobre este punto con vosotros. Mis hermanos, ¿será que de hecho Dios puede decirnos sobre vuestra dinámica de evangelización y misión? Yo no tengo nada que hablar sobre esto porque vosotros están haciendo vuestro trabajo.
La iglesia de Tesalónica era una iglesia tan misionera. Era una iglesia joven. Era una iglesia que vivía en un pueblo donde sufría persecución. Era una iglesia, mis hermanos, que era llena del Evangelio, del Espíritu del Señor. Y ellos eran proclamadores del Evangelio a los cercanos y a los lejanos. Al punto que Pablo dijo, de este punto no tengo que hablar nada con vosotros. No tengo que hablar nada con vosotros. Y una cosa que me llama la atención aquí es que esta iglesia, que es una proclamadora del Evangelio, proclama este Evangelio en palabras y en vida, porque es esto que encontramos en el verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Mis hermanos, ellos proclamaban el Evangelio y vivían este Evangelio al punto de que las ciudades, los pueblos, oyeron el Evangelio y también su testimonio de vida personal de cómo ellos habían abandonado, se convertido de sus ídolos falsos y se habían vuelto al Dios vivo y verdadero. Mis hermanos, el Evangelio tiene que cambiar nuestra vida. Si no existe cambios, no existe y nunca ha existido comprensión verdadera del Evangelio, porque el Evangelio cambia, el Evangelio transforma, el Evangelio no deja las cosas como ha encontrado. El Evangelio hace algo nuevo. Y el texto habla de una cosa muy en especial, que fue la manera como ellos habían recibido los apóstoles y la manera como ellos habían se convertido de los ídolos a Dios. Tesalónica era una ciudad idólatra. La vida de una ciudad griega del primer siglo ocurría alrededor de la religiosidad pagana. Y mis hermanos, algunos comentaristas llegan a afirmar que la religiosidad era aún más expresiva en Tesalónica por el hecho de que Tesalónica estaba a tan solo unos 70, 80 kilómetros del Monte Olimpo, que era para los griegos donde el centro del poder de las divinidades. Pero estos hermanos abandonaron, renunciaron, se convirtieron de sus falsos ídolos al Dios, es muy interesante la expresión, al Dios vivo y verdadero. Vivo y verdadero. Mis hermanos, este tipo de dinámica tiene que existir en nuestra vida. Algunos preguntan, pero la proclamación de la iglesia tiene que ser en palabras y en vida. Porque si predicamos algo que no vivimos, nuestra vida hace con que la predicación no tenga eficacia, no tenga certificado, aunque sea muy bella, verdadera y totalmente correcta en sus puntos, en su argumentación. Una iglesia madura es una iglesia proclamadora del Evangelio. La dinámica es muy interesante. Recibieron el Evangelio, primera mano. Se volvieron testigos de este Evangelio. O sea, el Evangelio cambió la vida. Y ahora ellos proclaman este Evangelio a otros, cercanos y lejanos. Y tenemos algunas implicaciones de esta tercera marca. La primera es, si de hecho comprendemos el Evangelio, seremos necesariamente proclamadores de este Evangelio. No existe comprensión del Evangelio sin proclamación del Evangelio. Si decimos comprender el Evangelio y no proclamamos el Evangelio, algo está equivocado. Porque aquellos que comprenden el gran mensaje del Evangelio, el Dios Santo que ha venido y enviado a su Hijo a morir por pecadores indignos, miserables, como yo y como usted, y no proclaman este Evangelio, no han comprendido el gran mensaje del Evangelio. Porque el Evangelio es maravilloso, es bello, es grandioso, y no podemos comprenderlo y no hablar de él.
Entonces, mis hermanos, si de hecho comprendemos, proclamaremos. Otra implicación, debemos como iglesia desear proclamar el Evangelio tanto a los que están cerca de nosotros como a los que viven en los confines de la tierra. Recordemos, una iglesia madura es una iglesia evangelizadora y misionera. Esta iglesia necesita mirar al vecindario, al barrio, al mismo tiempo que mira a los confines de la tierra. Aquí y allí, al mismo tiempo, proclamando el Evangelio. Esta iglesia local tiene que tener una visión misionera de bendecir los cercanos y los lejanos. Porque alguien un día ha tenido esta visión y esta iglesia solo existe porque alguien ha venido aquí. Entonces yo creo, mis hermanos, que el compromiso misionero de la iglesia está anclado en dos cosas. Primero, y claramente solo necesitaría de este, es un imperativo bíblico. Ya está. Pero yo creo también que existe un imperativo histórico. ¿En qué sentido? Esta iglesia, nuestra iglesia, por ejemplo, en Brasil, la iglesia presbiteriana de Brasil, es fruto de la obra misionera de la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos hace 160 años. Alguien ha venido. Y nosotros enviamos misioneros en España hace unos 30 años. Y la IEP es una denominación fruto de la obra misionera. Esta iglesia tiene unos 40 años, si más o menos. Alguien ha venido aquí. Entonces, ¿cómo no vamos nosotros que fuimos frutos de la visión de evangelización y misión de una iglesia, no ser una iglesia misionera y que es una iglesia evangelizadora? Una iglesia madura es una iglesia evangelizadora y misionera. Una cosa también que me llama la atención en implicación aquí es que el testimonio de vida no es el evangelio. Mira una cosa, es muy común en el medio evangélico, en general, en España en especial, se dice, vale, predique, y se utiliza una frase que se habla, es la famosa frase de predicador, que se dice, fue Agustín, fue esta persona, nunca se habla de la persona, pero se dice, predique la palabra y si es necesario utilice palabras. No, predique el evangelio verbalmente, porque una persona puede te mirar y decir, vale, ¿cómo esta persona tiene una moralidad? Creo que él es ateo. Porque no va a saber cuál es el fruto de nuestra moralidad. Pero de hecho, el testimonio de vida no es el evangelio, pero debe acompañar la predicación del evangelio. Nuestra historia de vida debe ser un certificado de la eficacia del evangelio. El evangelio que predico debe ser vivido en mi vida como marido, como hijo, como empleado, como jefe, en la sociedad, donde estemos, debemos ser luceros de este evangelio. Si los tesalonicenses predicasen el evangelio pero no tuviesen abandonado sus ídolos, su predicación se volvería vacía y sin sentido. De la misma manera, debemos evidenciar la eficacia del evangelio que predicamos a través de la vida que vivimos. La última marca es que una iglesia madura es una iglesia llena de la esperanza del evangelio. Una iglesia que recibió el evangelio, la primera. Una iglesia que es un testigo vivo del evangelio, la segunda. Una iglesia que es proclamadora del evangelio, la tercera. Y la cuarta, una iglesia que está llena de la esperanza del evangelio. De la esperanza proveniente del evangelio. El verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una iglesia madura es una iglesia que, aunque viva aquí, aunque trabaje aquí, aunque esté sufriendo aquí, pone sus ojos en el más allá, pone sus ojos en la eternidad, sabe que un día su Cristo volverá en gloria visible, corpórea, real, de los cielos, para buscar su iglesia. Una iglesia madura es una iglesia que comprende que el edificio no es el más especial, que no son los bienes materiales lo que tenemos de más precioso. Lo que tenemos de más precioso es el Cristo que volverá de los cielos en gloria y majestad. Por esto estamos aquí, pero esperando de los cielos a Él.
esperando de los cielos a su Hijo. Y Pablo caracteriza a este Hijo, el cual resucitó de los muertos. La esperanza de la iglesia es la resurrección física, real, corpórea del Cristo de los Evangelios. Si tenemos esperanza es porque Cristo venció la muerte y garantiza que un día el sepulcro será vencido por nosotros, por el poder de Dios expresado en la resurrección. Este Cristo que esperamos venció la muerte. Él no es el Cristo humillado de la cruz. Él no es un Cristo del sepulcro. Él es el Cristo de gloria y majestad, el Rey de Rey, Señor de Señores. Este Cristo que esperamos. Este Cristo que esperamos. Y este Cristo, y solo este Cristo, es quien nos libra de la ira venidera. No son tus obras, no son nuestras obras, nuestros méritos, no es porque vamos a la iglesia, no es porque ayunamos, no es porque oramos, no es porque somos pastores, no es porque somos ancianos, es por causa de Cristo que un día estaremos delante del Padre, gozando de Él toda eternidad. No es por nuestra causa, es a pesar de nosotros, es a pesar de nosotros. Una iglesia madura es una iglesia llena de la esperanza del Evangelio. Solo la justicia de Cristo cubre nuestra injusticia. Solo su santidad cubre nuestros pecados. Y solo su gracia será nuestra defensa delante de la ira del gran Dios. Tenemos un mediador. Tenemos un cordero. Su sangre cubrió nuestros pecados. Y al mirar, el Padre no ve más el pobrecillo del Gabriel, pecador, indigno y miserable, pero ve la sangre preciosa de su Hijo que cubrió mis pecados. Y por esto yo me acercaré al trono de Dios, no por mis méritos, pero a pesar de Gabriel. Porque yo no merezco, yo soy un gusano, yo soy nada. Pero Cristo es todo. Y en Él tenemos vida y vida eterna. Algunas implicaciones de esta última marca. Una de las marcas de la madurez de la vida cristiana es la esperanza. Mis hermanos, delante de las crisis y sufrimientos de la caminada, debemos siempre nutrir esperanza que un día nuestro Señor volverá y restaurará todas las cosas. Puede que vosotros estén viviendo un momento de caos. Puede que el sufrimiento batió la puerta, puede que la crisis llegó, pero en medio de la crisis, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, tenemos esperanza, porque nuestra esperanza no está en los gobiernos, no está en los empleos, no está en mi cuenta bancaria, mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz, y en Él esperamos. Miramos a los montes, de donde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro vendrá del Señor que hizo los cielos y la tierra. Nuestra esperanza, mis hermanos, la segunda implicación está basada en la resurrección de nuestro Señor. Él venció la muerte y en Él nosotros también la venceremos. Si quitamos la resurrección, lo que hace de una manera muy, muy fea las iglesias liberales que hablan, no fue una resurrección de hecho, pareció, era algo, no. La resurrección es la base de nuestra esperanza. Si quitamos la resurrección, no tenemos esperanza. Pero la tenemos porque fue real, corpórea, viva. Y si Él venció la muerte, en Él venceremos la muerte. En Él venceremos la muerte. Solo Cristo puede librarnos de la ira venidera. No son nuestras obras o méritos personales que nos librarán del juicio del gran Dios, sino solo la gracia y la justicia de su Hijo Jesucristo. Como cantamos, tiene una canción que dice, un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Es todo a causa de Cristo. No depende de nosotros. Mis hermanos, una iglesia madura es una iglesia que tiene, por lo menos a la luz de este texto, cuatro marcas.
Una iglesia madura es una iglesia que recibió el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio para ti, mi hermano y mi hermana? ¿Es tan solo palabra de hombres o es el poder de Dios que cambia vidas? Una iglesia madura es un testigo vivo del Evangelio. Si has comprendido el Evangelio, tienes que tener evidencias de este Evangelio en tu vida práctica. Tienes que haber transformado algo en tu vida. La cuarta marca, una iglesia madura es una iglesia que es proclamadora del Evangelio. Debéis proclamar el Evangelio cerca y lejos al mismo tiempo. Miraos, el campo, la cosecha está lista. Que esta iglesia pueda se involucrar en la extensión del Evangelio hasta los confines de la tierra. Porque hasta allí nuestro Cristo es Señor. Él le compró los suyos de todo pueblo, tribu, nación. Y estaremos allí delante del Señor por toda la eternidad. Y a mí me encanta venir a una iglesia que sabemos que tenemos personas de distintas naciones. Mi acentillo es claro. No soy de aquí. Pero estaremos allí. Porque el Cristo del Evangelio murió por personas de distintas nacionalidades. Y estaremos delante de Él como un solo pueblo. La iglesia del Señor. La última marca fue que la iglesia es una iglesia madura cuando es llena de la esperanza del Evangelio. Que en medio de las luchas, que en medio del caos, esta iglesia pueda poner su ancla en la esperanza de la resurrección y caminar y seguir adelante, creyendo que un día el Hijo volverá, restaurará todas las cosas. No habrá más lloro, no habrá más dolor, no habrá más lamentación, porque Él cambiará y hará todo bien. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias por la oportunidad que he tenido de predicarla. Te doy gracias por la oportunidad, Padre, que he tenido de exponer tu palabra en esta mañana. Pero te pido, Señor, que no sea tan solo un discurso, tan solo palabras, pero que tu Espíritu hable al corazón de tu iglesia, Señor. Haz algo nuevo y que esta iglesia siga y prosiga madurando en su fe, siendo una iglesia que recibió el Evangelio, es un testigo vivo del Evangelio, una iglesia que es proclamadora del Evangelio y una iglesia que es llena de la esperanza del Evangelio. A ti sea, Padre, toda la gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén.